Hoy quiero que nos centralicemos en un punto, la ciudadela interior. Es un bello nombre. La fortaleza como castillo interior. ¿Qué es esto? La ciudadela interior es el término que Marco Aurelio y Epícteto indirectamente, pero más que todo un filósofo llamado Pierre Hadot, le da a la interpretación que hacen los griegos de lo que es tu verdadero yo. La ciudadela interior es esa parte profunda de uno mismo que finalmente da el asentimiento o el rechazo a lo que ocurre o a lo que uno piensa. Supongamos que estoy en una situación cualquiera, ocurre un evento, el evento me produce una representación mental, cognitiva, los griegos la llamaban fantasía, se produce esa representación y entonces yo tengo un discurso. O sea, yo tengo un diálogo. Uy, es tremendo lo que pasó. Uy, qué feo, me rechazaron. Oh, qué horrible, fracasé en el examen. El profesor me trató mal, mi marido no me quiere. Esas interpretaciones que yo hago, las puedo aceptar o no aceptar. Y ese reducto final del yo, en que el yo dice, o la mente, dice, no, lo que acabé de decir es poco objetivo, no es racional, no voy a aceptar esta afirmación. Las cosas, decía Marco Aurelio, no tocan el alma. Los eventos externos te molestan si tú los interpretas mal. Obviamente hay casos en que por más que los interpretes, tienes que sentir más, se te cae la casa encima y lógico. Pero estamos hablando del efecto emocional y psicológico. Las cosas no tienen que tocar tu psicología. El yo se puede volver invisible. Te puedes convertir en un banco de niebla, que las cosas te atraviesen. O simplemente cuando lo captas, que tu discurso interior sea, ¿es racional lo que yo acabo de decir? Entonces tienes una libertad. La libertad de aceptar o rechazar las interpretaciones erróneas. Y eso no te lo puede quitar nadie. Esa libertad, ese último reducto en el cual tú te rebelas, o tú eres objetivo, o tú simplemente decides, esto no lo voy a aceptar, o sí lo voy a aceptar, se está cayendo, el barco se está hundiendo, hay naufragio, Dios mío, qué susto, no, pare, qué susto, no, piense, ¿cómo salgo de aquí? Esa actitud es la ciudad del interior. El espacio vital en el cual eres profundo y totalmente libre y nadie puede tocarlo, solamente tú. En el fondo, eres dueño de ti mismo. Y ese es el mensaje.